Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y en este vídeo os traigo la actualización semanal del día hoy 8/7/2021. Como siempre, si te gusta este vídeo y quieres ver este vídeo cada semana sin faltar, lo único que te pido es que dejes un grandioso me gusta, un gran like en este vídeo. Empiezo con lo importante, tenemos una noticia sobre el DLC, vale, se ha puesto en Twitter, que tenéis el link de tweet en la descripción por si queréis dar un vistacito. Igualmente después mirar la newsletter de Rockstar, ya veréis. En conclusión, el DLC sale el 20 de julio, vale, que ese es el martes 20. Y ya han sacado el nuevo contenido que veremos a continuación. El evento dura 2 semanas, por lo tanto chicos, ahora Rockstar dirá en la newsletter más tarde que el DLC caerá el 20 de julio. Por lo tanto, GG, es una noticia que mucha gente quería escuchar. Y con esto dicho, pues empecemos con la semana, ¿no? Vamos a ello. Empecemos con el coche del podio. Esta semana tenemos el Retinue MK2, ¿vale? Papeito Retinue, que está disponible en Southern San Andreas por 1,6 millones, a un precio especial de 1,2. Por lo tanto, si no lo tienes, tira de la ruleta que te lo puedes llevar totalmente gratis. Aparte de las buenas noticias, también tenemos nuevas supervivencias, ¿vale? Tenemos 7 nuevos mapas y también está por 2 de dinero y RP. Más tarde, o si no, mañana lo estaremos probando aquí en directo. Pero bueno, tenemos 7 mapas nuevas, por ejemplo, este de Glass Heroes. No sé exactamente cuáles son los nuevos y cuáles no, ya que hay muchos, más de 7 que ponen pendiente de calificación. Pero sí que sé que están por 2, la verdad que iban a salir más adelante, pero Rockstar de repente puso una semana nuevos modos y después otra directamente puso estas supervivencias. Por lo tanto, chicos, aprovechar que están por 2 de dinero y RP. Y tenemos en por 3 de dinero y RP las misiones del modo libre, es decir, eventos de modo libre. Supongo que eso puede ser batallas comerciales, desafíos en sí de velocidad, por ejemplo. Pone que todos los eventos, digamos, de modo libre están repartiendo por 3 de dinero y RP. Por lo tanto, eso, chicos, sí que se puede aprovechar bastante, ya que misiones quedan bastante y podrían darte unos 60, 70 mil dólares estando por 3. Pasemos a los descuentos. Para empezar, tenemos descuentos en todos los garajes del Dynasty 8, ¿vale? Que el más barato saldrá a 15.000 dólares. Por lo tanto, si no tienes uno, aprovecha de cómpratelo, que la verdad que están aquí. Creo que están a un 30% así de descuento aproximadamente. Y por lo tanto, aprovecha. Después tenemos en descuento el Bapit Slam Truck aquí en Southern San Andreas por 786.000 dólares. En Warzone tenemos bastantes. Empezamos con el descuento en el Cargo, que nos lo deja a 1.074.000 dólares. Es raro, pero también tenemos descuentos en Toctis, tenemos tanto en el Lampada Titoro, que nos deja 1.050.000, y después también tenemos otro descuento en el Kraken, ¿vale? Aquí lo tenemos que nos sale a 795.000 dólares, los dos estos en Toctis. Miremos un poco los descuentos también los que quedan en Warzone. Para empezar tenemos el P45 Nokota, que nos lo deja a 1.857.000 o 1,4 precio especial. Después el Bombushka en descuento por 4,1 millones y después el Molotov por 3,3 millones de dólares. En Legendary solo tenemos un descuento y eso es en el Revolter, vale 1.127.000, nada más ese en Legendary Motorsport. También tenemos el Betir aquí en Warzone, que es el último descuento que tenemos en Warzone. Por lo tanto, la página con más descuento de esta semana es Warzone Cash and Carry con, creo que son 6 o 7. Si miramos lo que es el contra-log, tenemos que 1 minuto 10, aquí está, vale, subir el Chiliad, por tanto eso lo haremos en la mañana de la guía semanal. Y después también tenemos el del Erzondito con 2 minutos 5 en Vespucci Beach. Esos son los dos contra-logs de esta semana. Recuerda que quedaron 2 semanas, por tanto la semana que viene no habrán contra-logs nuevos, vale, quiero aclarar eso. Y después también tenemos la carrera premium, aquí vemos Autopista de la Señora. Y bueno, al final chicos, buena noticia para todos, al final fecha DLC confirmada, cosas que en verdad molan un poquito saber. Como siempre estamos en directo esperando ese día en directo, por lo tanto si quieres pasarte, activa la campanita, suscríbete si te ha servido este vídeo. Y seguramente de aquí unas horas habrá un tráiler, supongo, si hay un tráiler os lo resubiré, si puedo en el canal, ¿vale? Si Rockstar no me lo quita, o lo intentaré resubir para que lo podáis ver. Y con eso dicho chicos, pues eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que a todos os haya encantado. Buenas noticias, darle ese farming que quedan 2 semanas y tenemos DLC. Por lo tanto chicos, ahí está y empecemos y nos vemos en el siguiente vídeo, mejor dicho. Un saludo.